Muy buenas a todos, chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a Dark Souls Prepare to Die. Vamos a seguir, vamos a acabar de explorar, ¿no? Toda esta zona de Anor Londo. Bueno, ya me comentasteis que el jefe de esta zona es bastante puñetero. Así que bueno, no sé si nos llegaremos en este episodio o qué. Pero bueno, lo que sí vamos a hacer es acabar de explorar, porque aquí hay muchísimas habitaciones que todavía no tengo ni idea de lo que contendrán. Bueno, de hecho, amigo, que me la quieres dar, ¿no? Me sabía yo que estabas tú aquí esperándome. Quieto. Ahí, fuera. Qué gusto da cargarse esta, a los tiparracos estos de dos golpes. Espera un segundito. No, aquí no hay nada. Bueno, vamos con nuestro periplo por toda esta zona, que es bastante amplia, bastante grande. Bueno, aquí tenemos esta especie de... ¡Wow! Muy buenas vistas y buenos caballeros. Vale, aquí vamos a tener aún más acción. Ahí. ¡Ah! ¡Déjame que te coja! ¡Uy, uy, uy! Buena, buena, buena esa. ¡Déjame que te coja por la espalda! ¡Maldito! Ahí. Vale. Bueno, seguimos por aquí. Anda. Aquí hay una escalerilla. Bueno, vamos a bajar, ¿no? A ver qué es lo que nos encontramos. Me fío de que por aquí haya otro escondido. ¡Hombre! Fijaos que está aquí el Katarina, ¿no? Caballero de Katarina. El Cebolla este. A ver, ¿qué le ocurre, señor Cebolla? ¿Qué te pasa con los caballeros plateados? Bueno, a ver, no nos dice más nada, así que... Hombre, ahí hay uno. Ahí hay uno esperándonos. ¡Ay, que aquí hay otro! Vaya tela. Joder, qué bien colocados estaban. Qué bien colocados estaban. Bueno, no pasa nada. Se nos ha sorprendido un poco. Yo creo que esto es a lo que se refería el caballero este, ¿no? A lo... Bueno, el caballero Cebolla. ¡Oh, dos! No te cubras, hombre, mi piromancia. Maldito. Bueno, mejor que vengan de uno en uno. A ver. ¡Ah, la leche! Me he tenido que dar el último golpe. Bueno, no pasa nada. Ven aquí. Ahí, ahí. Cúbrete, cúbrete. ¡Ah! Se ha girado en el último momento. La madre que lo parió. Quería hacerte un plan, en plan ahí por la espalda. Bueno, yo creo que esto era lo que se refería el caballero este, ¿no? De limpiar esta habitación o algo, que quedaban tres o cuatro, creo que dijo. What's on your mind, Fred? Wait. You're fantastic. I'm saved. Take this as a token of my... Anda, un anillo. Next time, give me a chance. Venga, que sí, de nada, caballero. A ver, vamos a ver un segundito, chavales, el anillo este que nos acaba de dar y a ver qué atributos tiene o nos da. Bueno, vale, solo nos aumenta un poco los PS, lo que es la vida. Tampoco es un anillo muy bueno, digamos. Prefiero llevar el de Jabel. Más que nada porque si no lo llevamos, obviamente no... No podemos con el peso de... con el peso del equipo que tenemos. A ver. Dios, es que las habitaciones estas me parecen todas iguales. Vamos a subir a... Bueno, a... A la especie esta de azotea, ¿no? Aquí arriba. Y vamos a continuar hacia adelante. Ahí. Que vi otro caballero y supuestamente eso es una entrada. Ah, que este son de los del arco. Estos son de los del arco. Venga, chaval, desenfunda la espada ya. Déjate de tantas flechitas, hombre. Tantas flechitas. Vale. Ahora. Otra vez. Uf, lo hemos esquivado en el último momento. Ah. Bueno.
Por aquí no hay ninguno que nos quiera dar una sorpresa, que esté por aquí oculto en plan ninja. Vamos a bajar por aquí. Bueno, esto baja demasiado, ¿eh? Baja demasiado. Vale, tres caminos. Vamos a empezar por este. No, 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 no. Tú no me interesas. Bueno, tampoco me podría enfrentar al demonio ese de Titanita. Decidme si hay algo ahí bueno. Y si no, pues nada. Tampoco merece mucho la pena arriesgar. Que pensaba que solo estaba... Bueno, hay dos. Uno ahí abajo, custodiando un par de cofres. Y este. Iba yo ya muy contento. Vi los cofres y digo, ah, solo un caballero. Pero no, no, no. Hay otro. A ver, vamos a sacarlo aquí a terreno un poco más abierto. ¿No vienes? Pues vengo yo. Te pillé. Vale, listo. Vamos por aquí. Y ahora tú. Tu hermano ha muerto. Oye, por cierto, ¿estás en Bavia o qué? A ver, ¿qué tiene frío, dices? Pues toma. Eso es bueno para el frío. Mirad qué rápido... Hostia, madre mía, me ha pegado con el escudo y me ha destrozado la estamina, ¿vale? A ver, aquí, que no me quiero llevar ninguna sorpresa desagradable con los cofres estos que nos zampan directamente. Yelmo cab... ¡Oh, armadura! La armadura de los caballeros estos, ¿no? De los caballeros plateados. Polainas y guantelete. Oh, bien, 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 bien. Vamos a probárnosla. Hombre, supongo yo que protegerán menos que la de hierro negro. A ver. Sí, aquí está, hombre. Pesa menos también. Pesa menos. Pero bueno, vamos a probarla, ¿no? Y vamos a ver qué tal queda el personaje con ella puesta, ¿vale? Aquí está, fijaos. Protege menos, protege 20 puntos menos que... Que la de hierro negro. Bueno, también es verdad que la tengo mejorada a más uno, ¿no? Con una titanita tiltilante. Pero vamos a ver cómo queda nuestro personaje con el set completo. Hombre, pues fijaos, ¿eh? Está bastante guapo. Sí, señor. Muy chulo. Y es una armadura más ligera, claro, claro está. A ver. Voy a probar una cosa. A ver si ahora podemos llevar el espadón. No, aún seguimos rodando lento con el espadón. La leche con el espadón, la madre que lo parió. Oh, fijaos, por poco, ¿eh? Por muy, muy poco. No podemos llevarlo, por muy, muy poco. Podríamos llevar esta armadura y el espadón este de dragón. Lo mejoraríamos y bueno, uf, sería alucinante. Lo que pasa que, claro, la armadura de hierro negro supongo yo que es mejor. Vosotros me comentáis. Para estas alturas del juego creo yo que será una armadura más conveniente, ¿no? Llevarla. Así que bueno, con vuestro permiso me cambio a mi antigua armadura. Aunque os tengo que reconocer que la armadura de hierro negro me mola. Me mola el diseño porque es robusta, ¿no? Es en plan ahí... bueno, en plan parecemos un tanque directamente. Pero esta de los caballeros de plata, no sé, me parece un poco más refinada, ¿no? Más elegante, se puede decir. Esa, yo creo que esa es la palabra, ¿no? Elegante. Me parece muy, muy chula en lo que a diseño se refiere. Así que, bueno. Y también, por supuesto, tiene un peso medio, digamos. No es tan, 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 tan pesada como la de hierro negro. Bueno, vámonos por aquí. Pero aquí no habrá ninguna sorpresa, ¿no? No, no hay ninguna sorpresa. Vale, esta zona... Creo que aquí ya hemos estado, que esto es un atajo, ¿vale? Creo que esto es un atajo. De hecho, sí, es un atajo. La hoguerita. Vamos a descansar. Y así recuperamos los 3 o 4 frascos estos que nos faltaban. Caballero Soler. Y bueno, aunque creo que habrán reaparecido, ¿no? Los caballeros estos de plata. Pero tampoco importa mucho. Sí, correcto. Ahí lo he visto. Te he visto de refilón, chaval.
Tampoco importa mucho porque ahora tenemos el atajo, ¿vale? Y no tenemos que dar toda la vuelta. Así que vamos a acabar con el pesado este. Ahí. Otro por la espalda. Bueno. 1200 almas, vale. Por aquí, tiramos por aquí y atajamos muchísimo, loco. ¡Hostia! Que no me acordaba yo de que aquí había dos. A ver. La madre que te parió, no me dejas cogerte por la espalda, ¿eh? Bueno. Vamos a cargarnos a este pobre caballero. Le voy a matar otra vez de nuevo. Listo, vale. Bueno, tampoco... No es que... Yo creo que tampoco nos ha merecido la pena mucho descansar. Aunque bueno, nos hemos repuesto un par de frascos. Pero claro, los enemigos han reaparecido. Vale, esto ya está explorado. Vamos ahora a la última zona que nos queda, que es esta. Que es la zona superior, parece ser. Escalera arriba, escalera abajo. Bueno, vamos a la de arriba. Sí, que ahí abajo hay caballeros de estos gigantes con las armaduras y los escudos. Bueno, con las armaduras, los escudos y las lanzas hechas, las alabardas gigantes. Así que, bueno, vamos a explorar toda esta zona de arriba. ¡Ey, un momento! Sangre. Yo quiero ver cómo has muerto, chaval. El que haya muerto aquí arriba, pues no sé, como no lo haya perseguido algún caballero. Anda, esto está roto. Por aquí parece ser que podemos tirarnos, pero... No quiero arriesgarme, no sé lo que hay. Así que... caminillo. Por aquí un caminillo. Ya me lo pasaba, Está bastante oculto. Estoy escuchando un herrero. Los martilleos del herrero. O me lo parece a mí. Sí. Sí. Un herrero. ¡Hombre, amigo herrero! ¿Forjar armas? Sí, yo forjar armas. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. A ver, ¿qué más falta por aquí? Esto, vamos a reparar el equipo. Vale, qué falta le hacía, como estáis viendo. Y bueno, reforzar armas tampoco... No tengo ahora mismo ningún arma que reforzar, aparte de esta que es la que quiero reforzar, el espadón de dragón. Y quedarme con ella. Pero bueno, ahora mismo es inútil, ¿no? Hacerlo, ya que con esa espada equipada nos volvemos muy, muy lentos. Vale, vamos a mejorar el escudo de hierba. Ah, vale, fragmento de titanita, bueno. Vamos a pillar unos cuantos. Y ya tenemos ahí, pues, bueno, pues de reserva, ¿no? Vale. Oh, vende bastante buena titanita, ¿eh? Vende bastante buena titanita, ¿sí? Y muy cara. Joder, la titilante. Con esa podríamos mejorar nuestra armadura. Pero fijaos que eso es casi mejor farmearla porque vale muchísimo. 8000, buf, cada trozo. Buena armadura, pero no nos interesa. La barda, escudo, va, en fin. Vamos a reforzar, ahora sí, el escudo de emblema de hierba. Vale, pues ya está, ya lo tenemos a más 5. Y poco más. Supongo yo que tendremos que ir al herrero de la parroquia, ¿no? De los no muertos, que es al que le dimos el ascua. Que permitía mejorar las armas, creo, a más 10. Creo que este no puede mejorarnos el escudo a más de más 5. Porque creo que, bueno, el ascua pertinente para eso se la dimos al otro herrero. Así que bueno, cuando volvamos pues ya me encargaré de seguir mejorando un poco más el escudo de emblema de hierba. Ahí hay un caballero. Bueno, que supongo yo que se podrá mejorar más. Que yo a lo mejor estoy aquí hablando sin saber, quieto. ¿Tú qué? Tirando flechitas, ¿no? Desde la escalera. Ven aquí que eres un tunante. No me deja cogerlo por la espalda, pero bueno, tampoco pasa nada.
Ahí hay un símbolo de invocación. Y eso quiere decir que... que viene uno, vamos a correr. Vienen dos, vamos a correr por aquí. Supongo que aquí al fondo estará el jefe, ¿vale? A ver. Oh, palanca. Aquí una palanquita. Yo, como ya os comenté, yo palanca que veo, palanca que pulso. Así que bueno, supongo yo que esta será ya la zona del jefe. Ah, pues no. Ah, vale. Esto es un atajo. Por aquí pasamos. Para allí recto se va la hoguera. Ah, va, fijaos, coño. Si está allí la niebla, cojones. Está allí la niebla. Vale, vamos a intentar esquivar a estos. Quieto que os emocionáis, coño. A ver, bueno, antes de nada voy a invocar al que me quiera ayudar. Caballero Soler. Pues bueno, menos en nada. Algo hará, digo yo. Hostia, que esta gente sube. Venga ya, no me lo creo. Vale, sí. Nos ha dado tiempo. Coño, pero... Joder, pero... Sí que llegan lejos los tíos de las lanzas. En fin. Vamos por aquí. Me tomo un frasco. Que quiero estar a tope, con la vida a tope. Y vamos a ver el jefe que nos espera aquí. Ah, bien. Un gordo con tetas y martillo. Me parece bien. Y... Ah, otro. Hostia, doble jefe, tío. ¿En serio? El asesino de dragones y Smough el verdugo. Casi nada. ¡Oh! Vale. Bueno, aquí... ¡Uy, madre mía, el del martillo! Tenemos, creo, al rápido. Toma. Estoy solo, ¿eh? No sé dónde coño está mi amigo el caballero Soler. ¡Uy, de la que nos hemos librado! Menos mal que he rodado en el último momento. Vale, ahí está. Mi colega Soler. Ahí ataca. ¡Ayúdame! ¡Hostia, madre mía! ¡Qué mazazos pega! El Orstein este, tío. Es que no sé quién es quién. Creo que el asesino de dragones será el Orstein, que supongo yo que es el gordo, ¿no? Vale, piromancia. Le hemos chupado un porrón. Vamos a usar ya la espada. Ahí. Este es nuestro, hombre. Este es nuestro. ¡No me electrocutes! Venga. Madre mía, me acaba de quitar media vida mientras me cargaba al tío ese. Pero bueno, ya... Vale. Ya habéis visto que ha caído. Nos queda otro. Nos queda el gordo. Por cierto... ¡Hostia! ¡Lo ha aplastado, colega! ¡Oh, mira qué tetas tiene, tío! Venga, ahora tiene el tío la Mazda eléctrica. Parece ser que ha absorbido el poder de Ornstein. ¡Quita! ¡Que me ha quitado toda la vida! ¡La madre que te parió, gordo! ¿Dónde va? ¡Hostia, tío! Vale. Ya no me quedan más piromancias. ¡Uy, quieto! Ahora te meto. Madre mía, no sé cómo hemos esquivado ese golpe. Ahí. ¡Sale rayos! Hombre, Soler no es que haga mucho porque le quita bastante poco, parece ser. ¡Dios! ¡Cómo quita! Ahí va otra vez. Venga, esta es la nuestra. Vale. Me voy a curar mejor. Vale, y ahí hemos esquivado bien. Perfecto. ¡Vamos, gordo! ¡Otra vez, tío! Por eso me he curado antes, ¿vale? Por eso me he curado antes, aunque me faltara... aunque me faltara poca vida. Porque de eso nos mata, ¿vale? Nos mata. Ahí nos hemos cubierto bien. A ver, me voy a meter aquí entre sus piernas. Vale, ahora es la nuestra. ¡Joder, qué poco le queda! Por favor, no me mates, gordo. Te compro un sujetador, si me dejas vivir. ¡Ahora sí! ¡Toma! Ahí estamos. Y a la primera, sí señor. ¡Ah, a la primera!
Quiero celebrarlo. Humanidad, medalla, luz solar, vale. Luz solar. Oh, 50.000 ricas almas para gastar en subir niveles. A ver, vamos a hacer nuestra pose de celebración. Ahí estamos, me he cargado un tío con tetas. Bueno, genial, genial. Vaya combate épico, vaya combate épico. De los más épicos, sin duda, de los que llevamos jugado. Y... por aquí un ascensor parece. Bueno, os comento. Es que me tenía que curar, me rozaba y aunque me quitara un 20% solo de vida, la mejor opción era curarse porque ya habéis visto que el ataque ese... Bueno, que se abalanzaba, ¿no? ¡Hostia! ¡Una hoguera! Vamos a encenderla ya. El ataque ese que, bueno, que se abalanzaba hacia nosotros, nos quitaba prácticamente el 80% de la vida. Aunque solo nos faltara ese poquito, ya nos mataba. Bueno, vamos a gastar estas ricas almas. Fuerza, creo que la voy a dejar en 50, que está bien. Vamos a subir... sí, iba a subir el aguante, los dos niveles que podemos. Pero bueno, vamos a subir aguante y vitalidad, ¿vale? Vamos a repartirlo. Vale, perfecto. Y ya está. Esto es una estancia que podríamos explorar. Pero bueno. Luego lo exploramos. Vamos a seguir por aquí. Y a ver. Y ahora cuando dejamos cofre... Bah, vamos a abrir esto y lo vamos a dejar aquí ya, ¿vale, chavales? Vamos a dejarlo aquí a las puertas de... Bueno, esperaos. Que aquí hay una tía esperándonos. Vamos a ver qué quiere. Esta supongo yo que será Gwendoline esa, ¿no? O Gwenerbin, como leche se llame. ¿Puedo hablar más contigo? A ver. Sí. Winivert, hija del señor Wyn, princesa de la luz solar. Por la vacía, ahora puedes teletransportarte entre hogueras. Sí, eso era una cosa que llevaba pidiendo desde que empecé el juego. Bueno, tenemos que suceder al señor Wyn y heredar el fuego. Bueno, muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Sobre todo por la vasija, que ahora podemos ir de hoguera en hoguera directamente, ¿vale? Hacer pacto, bueno, esto ahora mismo voy a pasar porque no sé exactamente lo que es el pacto este. Y... por aquí ni nada. Me dijeron cofre no sé qué, asombroso, pero yo aquí no veo ningún cofre. Si sabéis dónde está, me lo decís. A ver, vamos a dar una vuelta, como he dicho antes. Vamos a dar una vuelta por aquí, por esta zona. Al menos rápidamente. Oye, combate espectacular, ¿eh? Vaya dos enemigos. Lo que me pregunto es una cosa. Si hubiéramos acabado primero con Smaug, con el gordo, me refiero, ¿qué hubiera pasado? Bueno, supongo yo que se hubiera petado el otro, ¿no? El caballero este dorado con la armadura como de león. Así que bueno, chavales, vamos a dejar aquí el episodio. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Por cierto, como siempre, muchísimas gracias por todos los consejos y espero de verdad que os haya gustado el vídeo. ¡Un abrazo!